Titulares en Teleantioquia Noticias. Hurtos simultáneos. 7 sedes de la red de Chance Gana fueron asaltadas de manera simultánea. La cifra de lo robado asciende a más de 23 millones de pesos. En uno de los asaltos, un atracador resultó herido. Extranjera asesinada. Investigan el homicidio de una joven de República Checa en zona rural de Jardín. Al parecer, tan solo llevaba 2 semanas viviendo en este municipio. Consternados. En Caicedo se registró la primera muerte violenta de este año. La víctima fue un reconocido líder de la comunidad LGBTI. Con tecnología, el gobierno nacional instó a los mandatarios locales y seccionales a invertir en elementos tecnológicos para mejorar las capacidades operativas de la fuerza pública en su lucha contra la delincuencia. Nuevas cifras. Según un informe del DANE, las defunciones por COVID están cerca a las 130.000, mientras que el reporte del Ministerio de Salud dice que van más de 125.000, es decir, que hay más fallecidos de los reportados. Más vacunas. El laboratorio Janssen hizo entrega de 1.249.200 dosis de vacunas contra el COVID-19 para avanzar con el Plan Nacional de Vacunación, que presenta retrasos a la falta de biológicos. A Medellín ya llegaron más de 21.000 vacunas de Moderna. En alerta, el número de embarazos de menores de 14 años creció en un 22% y de adolescentes entre los 14 y los 18 años en un 6%. Obras. El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez, recorre el municipio de Begachí. Allí verifica el avance de obras de infraestructura y hace algunos acuerdos sobre proyectos de mejoramiento de vivienda rural. Por la fauna, en la Reserva Natural El Romeral, en La Estrella, instalarán cámaras trampa para verificar la fauna que habita en este ecosistema estratégico en el sur del Valle de Aburrá. Mejor tecnología. Una empresa colombiana creó una plataforma que mediante inteligencia artificial puede determinar en tan solo un minuto si una canción podrá ser un éxito musical. Y en deportes, por la clasificación, Atlético Nacional recibirá al Deportivo Pasto. Un nuevo triunfo les daría tiquete de forma anticipada a la siguiente ronda de la liga. Cuarta etapa, la Vuelta a Antioquia comienza su recta final. La penúltima fracción se lanzó desde Santa Rosa de Osos con 152 kilómetros hasta Alejandría. Una familia, Tigrillos consolida su proyecto en el baloncesto colombiano. El club antioqueño se prepara para el inicio de la liga. En cultura y entretenimiento. Por primera vez, Colombia participa en la fase final del concurso gastronómico más prestigioso del mundo, el Bocuse d'Or. Comenzó la Feria Expo Artesano en Medellín. Más de 200 artesanos se reúnen en Plaza Mayor. Todos los detalles en minutos.